Los inversores vuelven de vacaciones centrando su atención en los bancos centrales. Ya hemos tenido la reunión del Banco Central Europeo y Mario Draghi ha decidido mantener sin cambios la política monetaria con los tipos de interés en el 0% y mantiene también el programa de compra de deuda. Para analizar esta situación tenemos aquí al analista de XTB, Jorge López. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Begoña. Le queríamos preguntar, ¿cuál es el mensaje que han trasladado los mercados de esas palabras de Mario Draghi? Bueno, unas palabras que prácticamente siguen en línea con todo lo que lleva haciendo el Banco Central Europeo durante este 2017. Sí es verdad que prácticamente ya en la próxima reunión se habla de la posibilidad de ir reduciendo esos estímulos. Se habla que prácticamente se llevarían a cabo principios del trimestre del 2018 y a finales pues estaríamos hablando de pasar de 60.000 a 20.000 millones de inyección de liquidez. Pero lo cierto es que el gran problema por lo que ha trasladado Draghi actualmente al mercado es que todavía no tenemos una inflación estable en lo que es el ámbito de ese 2%, estamos por debajo, y a lo que le ha achacado principalmente es a la situación actual en la que está el euro, apreciándose frente al billete verde, y obviamente pues eso es una circunstancia negativa para lo que es el mercado europeo. Lógicamente pues todo lo que son empresas exportadoras tienen una repercusión directa en todo lo que es el rendimiento que van a obtener en resultados, balances contables que se van a ir dando trimestralmente. El euro se ha interpuesto, por decirlo de alguna forma, en los planes del BCE. Ayer fue el factor que más reaccionó a las palabras de Mario Draghi. ¿Cómo se observa ese rally alcista del euro? Estamos ahora mismo en la franja, llegó incluso pues a rozar la franja de los 1,21, nos situamos actualmente en la zona de los 1,26. Lo sensato sería que en esa franja se estabilizara, pero prácticamente desde ahí no tiene techo. No nos debería extrañar que subiera pues a lo mejor 5 figuras más, incluso a los 1,25, pero lo sensato y lo bueno para el Banco Central Europeo es establecerlo en esa zona de los 1,10, 1,15, que lógicamente es una zona que es cómoda tanto para, en este caso, Banco Central Europeo como también para la Reserva Federal. ¿Qué podemos esperar del IBEX 35 y del resto de mercados europeos en lo que queda del mes de septiembre? Bueno, nuestro IBEX 35 comportándose peor que nuestros homólogos europeos, las circunstancias de perder los 10.200 puntos nos lleva a estar más cerca de mínimos del año que a estar más cerca que de máximos del año. La situación es que podríamos visitar pues zona de los 9.800 aproximadamente, pero a partir de ahí el tono positivo de la renta variable nacional no creo que se haya perdido, ni mucho menos. Dentro de lo que son nuestros homólogos europeos, Alemania lo está haciendo mejor que nosotros, y obviamente pues focalizándonos en Alemania hay compañías, empresas bastante importantes, bastante interesantes. Aún así, lo que tenemos que llegar a tener en cuenta en una realización de inversión dentro de renta variable es fijarnos y focalizarnos también en lo que sería mercado norteamericano. También te quería comentar cuál es la situación de Estados Unidos. También tenemos una cita importante, la Reserva Federal se reunirá a mediados de mes. ¿Qué podemos esperar de esta cita y también del gobierno de Estados Unidos? Bueno, en este caso tenemos el 19-20 reunión de la Reserva Federal. Ya se habló de obviamente pues ir quitando ese apalancamiento que tiene en el ámbito de inversión y quitando pues todo lo que es ese peso que tiene en el balance contable los Estados Unidos. La reducción en los estímulos monetarios ya se han quitado directamente. Se está planteando pues incluso a finales de este 2017 una reducción mayor de tipos de interés, pero no me extrañaría que incluso pues nos fuéramos al mes de diciembre o principios del 2018 para esa reestructuración a la baja de tipos de interés. Importante también, pues prácticamente ya finalizando el mes de septiembre, tenemos el 29, llega el techo de deuda de Estados Unidos, ya en 2011 dio bastante que hablar, se bajó incluso la calificación de Estados Unidos, y lo importante sería pues que en la reunión del día 30 se aprobará ese techo de deuda, pero obviamente pues ahí va a haber problemas porque incluso Trump llevará a votación la posible construcción del muro, cómo financiarla, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Jorge López, analista de XTB, por estar aquí con nosotros y comentarnos toda esta situación. Muchas gracias a ti, Begoña. Nosotros desde Dirigentes Televisión seguiremos informando desde aquí, desde la Bolsa de Madrid.